Novelas, siamo qui per una diretta con Elisa Escames che abbiamo visto da poco in Leonela nel ruolo di Amparo e la stiamo vedendo attualmente in Crystal nel ruolo di Antonella, Antonia in lingua originale. Lei era già arrivata durante l'anteprima, eccola qua, non perdo altro tempo, puntualissima, la aggiungo. Eccoci, invito inviato. Hola Hola, Elisa, hola Elisa, un gusto salutare. buenas Buenas noches, un gusto salutarte. Igualmente, mi amor, cariño, muy, muy bien. Me alegro muchísimo estar aquí compartiendo contigo, de verdad. Y estar en Italia, imagínate, qué difícil, qué divino. Ojalá, ojalá. Gracias, Sí. gracias por aceptar la invitación y gracias Gracias. por llegar justo al tiempo. Gracias. Bueno, como tú sabes, Sí. nuestras entrevistas tienen el objetivo de recorrer la carrera de los artistas, de las grandes estrellas que marcaron una época en la televisión y en tu caso, la televisión venezolana. Eres actriz, locutora y productora de teatro y attualmente estás residenziata in Tenerife, Sí, en España, en España. sí, en España, ahí estoy, sí, señor. Afortunadamente para nosotros en este momento, porque bueno, tenemos la posibilidad de estar en muchos lugares, como nos ha pasado a los venezolanos en este momento, y bueno, disfrutando, disfrutando, aceptando. Es un regalo. Yo pienso que todas estas cosas que nos han pasado, que tuvimos que emigrar mucha gente por razones, por las que fueran y las razones que tuvieran para hacerlo, ha sido un placer hacerlo realmente porque hemos como superado una etapa importante de nuestra vida. Es importante. Gracias por decirlo, Elisa. ¿Cómo nace Elisa Escames, actriz? Bueno, desde los 7 años de edad, yo acompañaba a mi madre a la radio porque ella era escritora y además directora de las radionovelas que se hacían en Venezuela. Y desde ese entonces yo, bueno, para mí era importantísimo ir. De hecho, llegó un momento en que yo le decía, no quiero ir más al colegio, quiero ir a la radio. Allí comenzaron mis primeros pasos, que recuerdo que además me tenía que montar porque eran micrófonos de estos largos, los que se ponían arriba, desde arriba, y tenía que pues montarme en un banquito para poder llegar al micrófono porque no llegaba. Y eso fue mi escuela fue la radio, fueron las radionovelas, que para mí realmente fue un verdadero placer hacerlo, porque gracias a ello tengo una voz tan identificativa y además darlo todo con la voz es una maravilla, de verdad que lo agradezco. Gracias a ese trabajo pude hacer posteriormente los doblajes en las telenovelas, por ejemplo, las brasileñas, que se empezaron a pasar en Venezuela, y yo fui, trabajé mucho con ese tipo de cosas, trabajé haciendo doblajes. Eso fue una enseñanza, haber hecho radio fue una enseñanza. Wow. Importante. Sí. Bueno, dame chance para yo traducir porque Claro. desafortunadamente no todo el mundo aquí en Italia entiende el español. Elisa è felice di essere qui con noi, anzi sarebbe felicissima di essere magari fisicamente qui in Italia. Ha detto che è anche una fortuna, vista la situazione venezuelana, poter avere la possibilità di trovarsi qui in Europa, esattamente in Spagna, a Tenerife.
Ringrazia per questa possibilità che le è stata data. Lei ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo, diciamo, dell'arte, della recitazione in radio, perché accompagnava sua mamma, la grande scrittrice Anna Maria Escames, proprio nella radio, dove lei si occupava delle radionovelas ed era anche regista. Lei aveva 7 anni, era talmente piccolina che aveva bisogno di un banchetto, qualcosa per arrivare al microfono, e già al tempo aveva manifestato la volontà di non proseguire gli studi per dedicarsi a quel mondo. E grazie a questa esperienza, a questi passi nella radio, lei ha potuto dare alla recitazione molto con la voce e soprattutto occuparsi anche di doppiaggio quando in Venezuela iniziarono ad arrivare le telenovelas brasiliane. Esattamente. Lo entendí todo, qué maravilla. Wow, ¿entiendes el italiano? Sí, pero es que el italiano se entiende mucho, el italiano es un idioma de los que se entienden muchísimo. Además me encanta, el italiano me encanta. Me encanta, Gracias. bueno, mi hijo menor, su descendencia es italiana. Ah. Su padre es venezolano italiano. Wow. Y su abuela está en este momento, después de haber vivido 60 años en Venezuela, está en este momento en Carbone, en Italia. En Carbone. carbone, Sí. carbone, carbonia, Debe ser Carbone en italiano, claro. carbonia, sí, Carbonia. Carbonia. Ok, ya me lo sé, ya me lo aprendí. Carbonia. Ok. Sí, entonces, claro, tengo mucha relación con los italianos y con Italia, pues por supuesto. Mi hijo se llama Vittorio Lonardo. O sea, Vittorio. más italiano, Lonardo, su apellido Ah, Lonardo. Leonardo, Leonardo, ah, Sì. non sabia adesso, e spero che non mi abbia equivocato al traducir lo che tu mi No, accadi. lo dice perfetto. Perfecto, Ok. y lo entendí perfecto, todo lo que yo dije, todo, 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 todo. Maravilloso. Gracias. Elisa ci ha appena detto che riesce a capire l'italiano, anche perché il suo secondo figlio è di padre italo-venezuelano. La nonna, dopo aver vissuto 60 anni in Venezuela, è ritornata a Carbonia, in Sardegna. Bueno, Elisa, che apprendisti da tua madre, la grande scrittora Ana Mercedes Escames? Todo lo que soy, todo lo que soy. Ella fue mi mejor crítico. Mi madre siempre fue muy severa y muy exigente. Y gracias a eso, a que siempre estuve, bueno, de hecho, la única telenovela a la cual yo renuncié, un personaje fue una telenovela escrita por ella. Porque era tan exigente que yo dije, no, no puedo con esto. Y renuncié. Mi madre, se lo debo todo a mi madre. Realmente, gracias a ella que me lo permitió. Por eso es que yo siempre le digo a los padres de mis alumnos que no le corten las alas a los niños cuando tienen esa posibilidad y ese deseo. A niños, a adolescentes, adultos, que lo hagan porque es importante. No se queden simplemente en el deseo de hacerlo. Y agradezco infinitamente que mi madre me lo haya permitido, porque me lo hubiera podido no permitir. No, tú tienes que estudiar una carrera, lo que sea, porque la gente, mucha gente piensa que esto no es una carrera, que es un hobby, ¿sabes? Y Sí. realmente no lo es, o sea, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es una carrera como cualquier otra, como cualquier otra. Sí, así es, estoy de acuerdo contigo. Ahora traduces. Sí. Esto me encanta. Gracias. Y si me equivoco, tú me avisas. Okay. Elisa,
deve tutto, ci dice che deve tutto a sua mamma, la grande scrittrice Anna Mercedes Escames, che l'ha sostenuta, ma allo stesso tempo è stata anche la sua critica più severa, perché comunque le ha messo davanti anche determinate situazioni, fino al punto che lei si è trovata a rinunciare ad una telenovela proprio scritta dalla mamma, perché era talmente esigente che lei proprio ha rifiutato. Però per il resto deve tutto alla mamma e diciamo, manda un piccolo messaggio, piccolo grande messaggio ai genitori che hanno dei figli che manifestano questa dote, questo desiderio di avviarsi al mondo della recitazione, di sostenerli, di non fare che rimanga solo un desiderio, perché comunque questo è un mondo che prevede una carriera come un'altra, non è un hobby come spesso magari si pensa. Quindi, anziché rimanere sugli stereotipi delle carriere che già conosciamo, ricordiamo che quella dell'attore è una carriera in tutti i sensi. A chi te saluda il director Tito Rojas, e Ah, lì. che bonita! Tan bonito, Tito. Besos, mi querido. Gracias por acompañarnos. Tanta gente querida que uno tiene tanto tiempo que no ve, pero el cariño intacto, Tito, para ti. Mucha felicidad, mucha salud, que en este momento es muy importante, y un abrazo enorme para ti. Qué bonito, gracias por acompañarnos. Tito es un gran amigo del nostro programma. Ma che Sì, ya casi vamos para como 100 entrevistas bello! a las grandes Felicito. estrellas de Venezuela. A ver, voy a revisar la lista y te aviso, pero el recorrido lo tiene más Venezuela que México, Argentina y los otros países de Latinoamérica. Privilegiados, privilegiados entonces. Sí, eso porque yo soy la que le tiene un cariño especial a Venezuela. Eso desde niña, desde chiquita, desde cuando empecé a ver las novelas que se transmitían aquí en la época de los 80 y los 90. Era muy chiquita, Sí, una niña. claro. Se nota, se te nota. Se te nota. A mí me dio muchísima alegría porque precisamente en este momento el padre de mi hijo está en Italia y me mandó un vídeo de Cristal y me quedé impresionada porque verme hablar en italiano me encantó, por supuesto, porque realmente la persona que dobla lo hace muy bien, o sea, los actores que se dedican a hacer el doblaje de esta telenovela lo hacen muy bien porque tienen las transiciones, los tempos, maravilloso, me encantó la persona que lo, me encantaría saber quién fue, me encantaría. Te lo averiguo Ay, y por favor, me encantaría inclusive tener contacto y decirle, agradecerle que haya podido doblar de tan maravillosamente. Captar todos mis gestos, toda mi forma de hablar, porque yo tengo una forma muy particular, como lo dije anteriormente. Entonces me encantaría poder saber quién fue la actriz que lo hizo. Sería bellísimo. hay que decir que los actores italianos que doblan de verdad que lo hacen muy, muy bien. Sí, sin duda. Sí, Sin duda. le da como si le entregan sentimientos, alma al No, es que personaje. le ponen sentimiento, lo viven, Sí, viven los personajes. Me sí. encantó ella, las transiciones y como de la manera como hacía las pausas, de qué manera su voz, todo, todo, me encantó, me encantó. Porque yo he estado doblada también por gente inclusive de Croacia y sí, y pero
No es tanto porque no es de la manera porque, bueno, No, también no lo es. parece casi que están leyendo el Parlamento. Sí, casi. Sí. Yo vi que la pasaron tanto en estos países, inclusive en Rusia también, Sí. y cuando nos doblaban, claro, era otra cosa, totalmente. Pero aquí me encantó. De hecho, lo tengo por allí guardada porque me encantó. Bueno, tú me mandaste una también, ¿no? Sí, 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 O no, sí. sí, tú me Sí. mandaste otra también. Sí. Aquí te saluda tu compañero José Ángel Urdaneta y dice. Ay, hola José Ángel, mi amor, un beso, un Sí. abrazo, que estés muy bien. Mucha salud para ti también, cariño. Un Ustedes placer saludar a los compañeros. Porque es una forma de acercarse, es una forma. trabajaron juntos en Sí, en Jovisna. Yovisna. Sí, en Jovisna. Yovisna, Bueno. exactamente. Ahí. La que acabo de nombrar, él también fue doblado en Sí. este idioma, que yo no sé cuál idioma es, si es un idioma diferente al de Ucrania también, estuvieron doblándonos también, así que Sí, no sé. en Si no. Ucrania el idioma oficial es el ruso, pero Claro. sí, creo Sí, que claro. hablan otros idiomas como dialecto, Eso sí, claro. algo así. Okay. Ah, sí. Elisa, ti ha detto che ha visto il papà del suo secondo figlio che si trova in Italia, gli ha mandato alcune scene di Crystal e lei è rimasta positivamente sorpresa dal modo in cui è stata doppiata dall'attrice, ha chiesto il nome, ma in questo momento non mi sovviene, non so se c'è Marianna collegato, qualcuno di voi che può qui in diretta magari cercarlo e scrivere il nome. Vi ringrazio in anticipo se qualcuno lo potesse fare. È rimasta proprio positivamente colpita dai tempi, da come viene scandita la voce, i movimenti, anche perché lei non è facile da doppiare, vista comunque la sua formazione, soprattutto con la voce. E ha fatto insomma anche questo paragone che spesso ci siamo ritrovati a fare anche noi sui doppiaggi dell'Europa dell'Est, tipo la Russia e Croazia, insomma, tutti questi paesi dove la telenovela Jovisna è stata molto molto seguita, sembra quasi che il copione venga letto, mentre qui in Italia sembra il personaggio reale con tutti i suoi sentimenti. Non sé, no, non leo nada con rispetto. Bueno, a ver, bellissima. Buona persona. No, se avete delle domande da fare ad Elisa potete scriverle nel punto interrogativo perché i commenti scorrono e molto spesso io non riesco a leggerli tutti. Bueno, Elisa, tu paso por las telenovelas venezolanas, nunca ha passato desapercibido, creo que se dice. Desapercibido, Y has tenido desapercibido. sí, desapercibido. 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 Bueno, sí. Marianna, visto che ci sei, potresti recuperare il nome dell'attrice che l'ha doppiata in Crystal? Al doblaje de su personaje. Aquí está mi compañera, a ver si lo averigua. Ay, qué bueno, sí, me encantaría. Me encanta. Eso sería bellísimo, porque imagínate que tú estés doblando a una actriz y que de repente la puedas tener comunicación con ella. Eso, a mí me encantaría poder hacerlo, Sí, porque sí. además me debe.
Seguro tiene su cuenta aquí en las redes y Sí. mi compañero Omar ya tiene varias entrevistas con los actores que doblan y bueno, a ver quién es, porque yo no me acuerdo. Y bueno, has tenido el privilegio de hacer personajes exitosos en dramáticos exitosos. Acabas de mencionar Crystal, que está al aire aquí en Italia por Donna TV, pero hace poco se retransmitió Leonela, che sì, è una novela che tiene oggi in dia, a pesar de los años, mucha gente che la sigue viendo come se fuera la prima vez che se Qué estrena. maravilla. ¿Qué Maravilla. recuerdos te viene a la mente en este momento de tu personaje de Amparo en Leonela? Muy bello, personaje precioso. Yo estaba todavía muy pichona, pichona queremos decir en el decirlo de alguna manera, estaban mis comienzos. Pero sin embargo, siempre de la mano de esa gran escritora, Delia Fiallo, que nunca me abandonó, que siempre estuve con ella, siempre me dio unos personajes muy lindos, siempre, siempre. Muy agradecida siempre. Donde estés, Delia, voy a estar agradecida siempre contigo. Leonela, me acuerdo que era con Argenis Chirivella, que era el actor que supuestamente estaba enamorado de mí. Ahora mi padre. Ay, mi madre, ahora me confundí. Disculpa, te escuché entrecortada. Ah, que Argenis Chirivella, que fue con quien tuve que hablar, que tuve la relación más directa, fue un placer trabajar con él, porque un señor, un caballero, o sea, una belleza de compañero, y para mí fue un placer. Pero todos, Carlos, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios mío, Rodolfo. María Alejandra, Mayra que fue, Alejandra. sí, que también preciosa, muy buena compañera, era muy, muy divertido. Es que siempre es como, siempre era, no nos, se nos hacía pesado el trabajo, porque era como ir a divertirnos. ¿Sabes? Son muchas horas de espera, pero yo creo que uno del secreto, que es una de las cosas importantes que tiene que saber todo el mundo, que todo lo que hagas en tu vida, disfrútalo. Entonces nos lo disfrutábamos muchísimo, era como ir a una fiesta, vamos a divertirnos hoy. Pero en trabajo, volvamos a lo mismo, pero de una forma distinta, porque además bromeas con tus compañeros, te diviertes, conversas, mientras estás en la espera. Mientras estás esperando para trabajar, para hacer tus escenas que te tocan ese día, pues puedes compartir con tanta gente, tus técnicos, tu director, o sea, siempre estás de la mano de él, como en el caso de Tito, que siempre fue como nuestro papá. Siempre estuvimos a su lado. Siempre, perdón, al revés, siempre estuvo él a nuestro lado, apoyándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Así, esa es la labor del director. Y él lo hacía muy bien. Leonela dirigió los exteriores y en Cristal hizo el director de estudio. Después, Exacto. disculpa, Cristal creo la arrancó, no la arrancó Tito, ¿quién era el No. director? No me acuerdo si Renato Gutiérrez Dicho. o cómo. Dicho. Dios mío, no me acuerdo yo tampoco. Sí, no me acuerdo si Tampoco me acuerdo. Renato Gutiérrez, Creo que era Renato Gutiérrez, creo, pero no estoy segura. porque No estoy segura. Daniel Farías arrancó la Dama de Rosa. La de Rosa, sí, ¿no? Daniel, ¿no? Y ahí hizo Emilia, Daniel, con Daniel yo hice Emilia, hice, ¿qué otra telenovela? Mi mejor amiga. Con Daniel hice otras cosas, pero no, no, ahí. Es que Sí. creo que con Daniel. Renato Gutiérrez, me acordaba bien, sí, porque Daniel Farías arrancó la novela La Dama de Rosa. Claro, pero Daniel Farías realmente fue más en Venevisión que en Radio Caracas. Sí,
pero a los tiempos Sí, de... al tiempo se hizo la dama de rosa, sí, pero Daniel fue un maestro también. Daniel nos daba clases antes de comenzar a trabajar a todos los que estábamos comenzando. Wow. Pero fue nuestro maestro. Yo lo tengo dentro de mi currículo cuando pongo mi conocimiento, mis talleres, lo que yo he hecho, mi formación, no me encontraba la palabra. Aparece, por supuesto, Daniel. Por supuesto, por supuesto. Bello. Siempre nos estuvo ahí cuidando también. Bellísimo. Es que esa es la labor de un director. Un director tiene que proteger a sus actores para que sintamos que estamos ahí, no estamos solos, estamos acompañados. Como un papá corrigiendo ahí. Usted solo por ahí. Véngase por aquí. Una belleza. Sì, voy a traducir Elisa. Sì. Abbiamo parlato di Leonela, che erano ancora gli inizi per Elisa, era ancora giovanissima che si era avviata al mondo della recitazione e ha ricordato con molto affetto il personaggio di Amparo che le venne assegnato da Delia Fiaglio, ringraziandola ovunque ella si trovi perché sappiamo che è venuta a mancare lo scorso anno e che è stata lei a scrivere questa telenovela che ancora oggi riscuote grande successo nonostante la trama all'epoca abbia destato molto, molto scalpore. Erano momenti molto, molto belli perché comunque si respirava un clima fraterno, un clima di amicizia. Ha ricordato il regista Tito Rocas che si è occupato degli esterni, che sempre si è occupato degli attori in maniera molto, molto garbata, molto gentile. Queste cose ce le hanno dette anche altri colleghi di Elisa. Ha ricordato Mayra Alejandra, Carlos Carlos Olivier. Olivier. Sì, a chi scrive Tito, Daniel Farias fu una meravigliosa persona, mi aiutò dandomi la direzione del studio dei Cristal e la Dama del Rosa. Sì. Entonces Daniel Farias era productor del RCTV. Ah, ves. Sí. Claro, en ese momento él era productor, no era escritor. Perdón, no era director. Sí. Productor, ho fatto un po' di confusione, scusatemi, qua i nomi sono tanti, le cose da dire sono tante, quindi abbiamo detto che in Leonela Tito si è occupato della regia delle scene esterne, mentre il Crystal l'ha diretta, l'ha avviata Renato Gutierrez, però il produttore Daniel Farias gli diede la direzione di studio di tutte le scene, sia della Dama de Rosa che di Crystal. Quindi tempi belli, tempi che ancora oggi rimandano sentimenti di nostalgia, di situazioni comunque positive. Te acuerdas una aneddota graziosa che passò nella grabaciones de Leonela, de Cristal, algo así? Mira, siempre teníamos muchísimo humor, sobre todo en Cristal, por ejemplo, el que más nos hacía bromas y reír y siempre estaba con un excelente humor era Henry Saca. Ay, sí. Sí, eres un excelente compañero y siempre estaba buscando de decirnos algo para llamarnos la atención, para reírse, pero además que es de los buenos porque no es con la risa, sino muy serio, siempre muy serio. Y en Leonela, pues Carlos es una maravilla, o sea, que Dios lo tenga en su gloria, también con muchísimo amor, siempre bromeando. Le decían el oso, porque era muy peludo. Y entonces le decían el oso. Ah. Y sí,
Y siempre también con muy buen humor. Anécdotas, uf, realmente ahorita no tengo muchas cercanas, ¿no? Porque, bueno, ha pasado tantos años que tampoco hay otras que han sustituido las de ese entonces. Pero siempre había motivo para disfrutar y para reír, no sé, para pasarlo muy bien. Siempre había motivos. Siempre he tenido esa suerte de que en todos mis proyectos he tenido gente que, por ejemplo, en Caína, era Haroldo Betancourt, que no podías ni verlo porque apenas te lo veías y ya te estabas riendo. Ese sí tengo 85.000 anécdotas. Caína Muchísimas también. Sí. de César Miguel Rondón. César Miguel Rondón. Sí, César Miguel Rondón. Pero sí, anécdotas muchas, siempre hay algo. Siempre hay mucho disfrute de lo che si hace, sempre. Quindi non abbiamo, diciamo, Elisa non riesce a ricordare degli aneddoti in particolare perché è passato tantissimo tempo per Leonele e Crystal, quasi 40 anni, però sì. Però questo clima gioioso, di allegria, soprattutto ha ricordato l'ilarità di Carlos Olivier, che veniva chiamato affettuosamente l'orso in quanto molto, molto peloso. tutte, diciamo. Per quanto riguarda Crystal, ha ricordato Henry Sacca, e questo ce l'ho detto anche Gigi Zanchetta, gli piaceva molto fare scherzi, se ricordate, ha detto anche lo scherzo che ha fatto a Lupita Ferrer dicendo che c'era un topo per spaventarla. Ya Quindi. me acordé de una anécdota ya. Sì. Sí, porque nombraste a una persona que podía contar. Pero sigue, termina. Sì, no, cuenta, cuenta. Ah, ok. Lupita es miope. Sì. Pero además con una miopía muy avanzada. Sí. Y nosotros, ahí estaba Tony. No, ahí no estaba Tony Rodríguez. No, Henry, en Cristal. Siempre estaba bromeando mucho con ella porque le escondía las cosas. Ah. Muy malo. ¿Por qué? Porque ella, claro, los miopes, bueno, tú eres miope como yo, vemos de lejos, pero de cerca nos tenemos que quitar las gafas. Y ella usaba lentillas. Sì. Entonces, lentes de contactos. Aquí le dicen lentillas. Entonces, claro, le costaba mucho ver lo que estaba cerca. Y él se la escondía. Él le escondía las cosas. Se lo ponía en otro sitio. Y ella, claro, por ejemplo, dejaba su bolso en un lado y de repente ella sabía que lo había dejado allí, lo visualizaba allí, aunque no lo viera, sabía que lo tenía del lado derecho, por ejemplo. Y él llegaba y se lo ponía del lado izquierdo. Y entonces, claro, ella, ¿dónde está mi bolso, la pobre? Lupita es un personaje realmente maravilloso. Ella es. La invitamos y vamos a esperar que el viernes pueda estar aquí con Okay. nosotros para compartir y disfrutar con ella Sí, sobre encantadora. su trayectoria. Quindi Elisa, mentre stavo traducendo, ha ricordato diciamo, un aneddoto, un ricorrente che faceva Henry Zacca, che sappiamo ormai essere quello che amava fare gli scherzi. E, siccome Lupita è miope, è una miopia molto avanzata, usava le lenti a contatto e sappiamo bene che chi è miope vede bene da lontano, però non vede bene da vicino. Quindi lui, per farle i dispetti, spostava le cose perché magari
Lei lasciava la borsa a destra, pur non vedendola, la prendeva e lui magari gliela spostava dalla parte sinistra e quindi lei poi diceva: "Ma dov'è la mia borsa?" E l'artefice di tutto questo era Henry Zacco. Quindi di questo magari se lo dovessimo riavere, adesso è impegnato nel remake dei Anche i ricchi piangono, magari gli chiederemo ancora qualcosa. Comunque ha nominato la telenovela anche Caina, che è stata scritta da César Miguel Rondón, e lì con Haroldo Betancourt, aneddoti quanti ne L'estate, sì, certo. ne L'aneddoto è molto bellissima. quanti Sì, sì, ne sì, sì, sì. quanti ne, ne vogliamo. Bueno, hablando de escritores venezolanos, acabo de mencionar a César Miguel César. Rondón, estuviste en tres grandes y exitosos dramáticos de Leonardo Padrón: El País Sì. de las Mujeres, Amantes de Luna Llena y Cosita Rica. Cosita rica, esa fue mi última telenovela que yo hice antes. Ay, mira qué belleza. Ah, tienes el libro. Qué maravilla. Ese libro ya no se encuentra más y habla del fenómeno Cosita Rica en Venezuela. ¿Qué tal? No sabía, qué belleza. Claro, porque se habló mucho allí, también el tema político estaba, por decirlo como, manifestado en el personaje de Gladys Ibarra, que era la que tenía ese personaje. Pues yo comencé. ¿Quieres hablar de Cosita Rica? No. ¿Qué quieres saber? No, quisiera preguntarte qué se Sí. siente estar bajo la pluma de Leonardo Padrón. Un lujo. Un lujo. De verdad que yo se lo agradezco infinitamente, Leonardo, porque además todos mis personajes fueron hermosísimos. Siempre tuve la posibilidad de poder demostrar y nunca me olvido que una de sus palabras maravillosas que me dijo, yo soy el capitán de este barco, pero tú estás montada siempre en este barco. Eso fue para mí maravilloso. De hecho, yo trabajé en todas sus producciones, en todas sus producciones, o sea, las que hizo, esas fueron las que hizo. Y en esa, bueno, después hizo otras más que ya yo no estaba, porque ya estaba aquí, ya me había venido. Te escucho un poco entrecortada, ¿no? A ver si me acerco un poco más, así ahora sí, un poco más, ¿me escuchas mejor? Sí, te escucho mejor. Ok, decía que tuve la suerte de trabajar con Leonardo Padrón de su pluma, que fui muy respetada porque sus personajes que escribió para mí, porque además eran personajes que escribía para mí, eso es un lujo. O sea, no es que existe un personaje y que ese personaje se lo podemos asignar a una actriz, no. Ese personaje está escrito para esa actriz. Y yo tuve ese privilegio de poder tener personajes escritos para mí. Entonces fue una maravilla poder contar con él, que no sé si se escuchó lo que había dicho, que él era el capitán del barco Sí, y que eso sí, ok. eso Entonces, sí. bueno, que yo en Cosita Rica, además, no estuve desde el comienzo en Cosita Rica. Y él me llamó, yo estaba viviendo fuera de Caracas, estaba un poco necesitada de desconectarme de lo que era, porque claro, son muchos años y llega un momento en que uno quiere como desconectar para dedicarse a esas otras cosas, ¿no? O a uno mismo o a la familia. Y me fui a Margarita a vivir un tiempo. Cuando llegué a Margarita, como a los 5 meses, 6 meses, me llamó Leonardo para decirme, quiero que haga su personaje que va a salir solo en 4 capítulos, Elisa, pero quiero que lo hagas tú. Y yo le dije, bueno, bien,
¿Cómo para decirle que no a Leonardo Oh, Padrón? Cuando te está llamando él mismo para decirte lo demás. Y yo le dije, por supuesto, Leonardo, yo vivo en Margarita, pero yo voy, me voy para Caracas a hacerlo. No tengo ningún problema. Comenzamos a hacer el personaje. Y a los cinco, no habían pasado sino tres capítulos nada más, y me dijo, te tienes que mudar para Caracas. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, no te puedo sacar de la novela. Y estuve hasta el final de Cosita Rica. Sí, fue un privilegio también eso. Leonardo, Yo agradezco muchísimo, yo agradezco muchísimo, siempre vivo agradeciendo haber tenido la posibilidad de haber trabajado en tantos proyectos. Yo ahora que no estoy en ellos, que estoy solamente haciendo teatro, es que tomo conciencia de cuántas producciones hice, de cuántos personajes hice, de cuánta oportunidad se me dio, de que realmente llegué a un nivel, como lo decía esto al comienzo, porque lo que pasa es que yo tengo, me gusta siempre pisar mucho tierra y siempre lo hice. No me permití nunca elevarme y perderme. Entonces, siempre estuve trabajando mucho con mi ego. Siempre cuando él intentaba pararse de la cama, le decía, no, tú te quedas acostado, tú no vas. Porque si no, yo creo que lo que soy hoy en día, pues no lo sería. Porque me haría falta eso, pues eso que nos hace hacer el ego cuando no estamos pisando tierra, ¿no? Entonces, pero estando aquí, que puedo estar conmigo, que reflexiono, que me veo, que me pasan estas cosas, que pasan estas cosas maravillosas, que tú me estás entrevistando ahorita porque está una telenovela que hice no sé cuántos años, yo no sé realmente cuántos, Sí, muchos. 37 años, hace 37. Imagínate tú, están Sí. vigentes, o sea, estoy en Italia. Trabajé en Leonela y la pasaron en Italia. En este momento está una telenovela pasándola en Venezuela. O sea que el hecho de que tu imagen siga viva es un regalo. Es un regalo que ¿Cuál es la telenovela que se está retransmitiendo en Venezuela? El País de las Mujeres. Wow. Aquí en Italia Entonces, y acaban de pasar Caína, que fue un éxito rotundo porque además la vio mucho más gente porque fue en la época de la pandemia, del confinamiento, y entonces la gente pues tenía la posibilidad de poder verla, porque en su momento tuvo un éxito enorme, pero ahorita tuvo muchísimo más éxito porque la vio mucho más gente. Entonces, imagínate tú, como que yo que tengo 17 años aquí, 17 años sin hacer una telenovela, que siga apareciendo. El día que vi la telenovela Cristal, doblada por italiano, por esta maravillosa mujer, lloré porque esto es un regalo. Cuando me dicen, sigues apareciendo en este momento en la pantalla, haciendo un personaje como Cienfuego, es un personaje hermosísimo, preciosa, Cienfuego, además con ese nombre, Cienfuego, imagínate. Es un regalo. Es un regalo porque yo hace mucho tiempo que decidí, no es que no hacer telenovela, pero sí dedicarme a hacer otras cosas para poder tener más posibilidades de estar conmigo y con mi familia. Entonces, te llega, ¿sabes? Te da una satisfacción hermosa, plena. Te gusta. Te Y gusta. Elisa, quiero decir que te se nota que manejaste muy bien tu ego, porque no todo el mundo lo hace, no todo el mundo. Elisa, abbiamo parlato di scrittori venezuelani, abbiamo parlato anche del grande Leonardo Padrone, il compadre di Lourdes Valera, ¿verdad, Elisa? Sí, señor. Que en Sí, paz señor. descanse. Que en paz me encante, bella niña, Lulú, le decíamos nosotros. Lulú, Lulú. la esposa de Luis Alberto Lamata. Un monstruo. Sí. Bueno,
Quindi Leonardo Padrón è stato l'autore di tante telenovelas e Elisa ha lavorato in El País de las Mujeres, Amantes de Luna Llena y Cosita Rica, che come abbiamo detto nell'anteprima con Marianna è stato un fenomeno in Venezuela, anche perché insomma ha toccato i temi politici. Ho fatto vedere il libro dell'autrice di telenovela Dentro, che è introvabile e proprio analizza questa telenovela fenomeno. Gli ho chiesto com'è stato per lei lavorare e diciamo, dare vita ai personaggi scritti da Leonardo Padrone. Ha risposto che è stato straordinario perché lui non ha scritto il personaggio trovando l'attrice a cui assegnarlo, ma ha scritto il personaggio per lei, e questa è una grande, grande fortuna, tant'è che quando ha recitato in Cosita Rica, lei si era trasferita per un periodo all'Isola Margherita, insomma, per allontanarsi un po' dalla recitazione, dal mondo dello spettacolo, per dedicarsi alla famiglia e alle cose che magari aveva dedicato meno tempo, e ricevette proprio la chiamata da Leonardo Padrone in persona, che le disse di ritornare a Caracas perché c'erano quattro capitoli di questa telenovela, il personaggio di Altagracia, che sarebbe stato breve. Quindi lei: certo, mi chiama lui in persona, torno a Caracas. Però poi le chiese di rimanere perché il suo personaggio è arrivato a fine telenovela, in quanto riscosse così tanto successo che arrivò fino all'ultimo episodio. Tutte queste cose che Elisa ha avuto l'opportunità di fare durante l'epoca d'oro della televisione venezuelana, lei ne prende ulteriore coscienza e soddisfazione oggi, che è passato così tanto tempo, quando la contattiamo noi per intervistarla, perché stanno trasmettendo Crystal, e da poco è andata in onda Leonella in Venezuela, da poco è andata in onda Caina, e stanno trasmettendo El País de las Mujeres, telenovelas che tra l'altro sono state maggiormente apprezzate adesso perché tanta gente le ha viste. Quindi a lei questo permette di mantenere la soddisfazione e la gioia anche di aver fatto parte di quel periodo della Venezuela che ha dato tanto e che ha prodotto telenovelas importate a livello internazionale. Adesso lei si dedica al teatro, ma comunque col tempo ha scelto di fare altre cose anche per essere più vicina alla sua famiglia, e soprattutto quello che ha fatto, e io le ho detto che si nota molto perché non è da tutti gli attori, anche questa dolcezza, questa tranquillità che ci trasmette, sono frutto dell'ego che lei ha tenuto a bada, perché sappiamo bene che ritrovarsi nel mondo dello spettacolo di fronte ad una telecamera ti può far un po', diciamo, non mantenere i piedi per terra, mentre lei li ha mantenuti sempre ben piantati. Elisa, qual consideras che ha sido el personaje más difícil de interpretar? El que estoy interpretando en este momento. ¿En el teatro? ¿Cómo? Frida Kahlo. Frida, ¿en el teatro, verdad? Niente, sí. Wow. Es un personaje. Hoy mismo tuve ensayo porque tengo una presentación el 25 de marzo, que ya están agotadas las entradas. Y estoy realmente impresionada porque esto es un trabajo que lo hacíamos dos.
y ahora lo voy a hacer sola. Un reto. Ya era un reto hacerlo dos. Un reto hacerlo sola es impresionante. Pero es que además hacer un personaje que conoce tanta gente como es Frida Kahlo y que ahora, además en el pleno siglo XXI, se ha desarrollado toda una curiosidad de, porque ha sido un ejemplo a seguir quizás por muchas mujeres, inclusive tendencias a la parte feminista, que no lo era. Frida Kahlo no era feminista para nada, todo lo contrario, no le hubiera aguantado tanto al marido. A Diego no le hubiera aguantado tantas cosas. Es el personaje que más me ha costado. Hoy estuve ensayando, que era lo que iba a decir, y agotada. Estoy agotada. Es que me agota porque es un volcán de sentimientos. Pasa por todos los sentimientos, por todos. Pero así, de la alegría, la tristeza, de la rabia, o sea, es un volcán, bellísima este personaje, ahí la tengo, pero digo que es muy difícil. Yo viví 2 años en México y jamás fui a su casa y jamás me imaginé que yo iba a tener el placer y el honor de interpretar a esta mujer, jamás. Y el teatro es el teatro no te puedes permitir que salga mal. Y menos con una sala llena, menos todavía. O sea, es muy, Sí. muy, 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 muy difícil este personaje, muy difícil. Elisa, Ahí voy. ¿cuáles son las diferencias básicas para un actor entre televisión y teatro? Mira, a mí siempre me preguntan esto y es una cosa importantísima que la gente lo sepa. La televisión hay que traspasarla, hay que traspasar una pantalla y llegar al alma del espectador. Eso no es fácil, eso solo se logra con la verdad, eso solo se logra con el sentimiento real. No puedes mentir. Y el teatro, tienes el placer de tener al público allí, percibiendo su energía, su respiración. Hay que llegarle de alguna manera para que pueda sentir lo que tú estás sintiendo. Tienes inclusive más facilidad porque lo puedes incluir dentro de tus sentimientos. Lo puedes atraer, lo puedes seducir en ese momento para que sean parte de lo que estás sintiendo. Sabes cómo hacerlo. Si se maneja la verdad, lo logras perfectamente, pero tienes más posibilidades, lo tienes allí, tienes a la gente allí. La televisión, ¿cómo haces? Es un lente el que está tomándote. Es un lente, y hay un camarógrafo, y hay un asistente de cámara, y hay un director, o sea, es complicadísimo. Cada cosa tiene su encanto, pero la televisión es muy complicada. Que te lo crean, que llegues realmente al alma de las personas que te están viendo, que traspases la pantalla. No es Entiendo. fácil, No. no es fácil para mí. No es fácil. Pero el Y secreto de ambas, que creo que es importante que se diga y que la gente lo sepa, no importa, que deje de ser secreto, que deje de ser secreto, es que si tú no manejas la verdad, si no manejas la verdad, no hay forma de que te crean ni en ninguno de los dos sitios. Tienes que creértelo tú, tienes que vivirlo tú, tienes que sentirlo tú. Y ese es realmente el secreto para poder traspasar una pantalla y que seducir a un público que está en el teatro. Ok, el director Tito Rocas varias veces escribió en los comentarios: ¿dónde estás, Elisa? En México. No, en Tenerife, en la isla de Tenerife, en España, Tenerife. en Canarias. Ya voy para 17 años. Cumplo Wow. 17 años aquí. Wow. Y les confieso que ya quiero levantar vuelo. Sí, ya quiero levantar vuelo un rato para respirar
otros aires. Yo soy muy inquieta. Es que yo tengo un signo zodiacal muy, muy inquieto. Yo soy sagitariana. Entonces los sagitarianos nos encantan las aventuras, nos encantan estar. Tengo muchísimo que agradecer a este sitio porque, como repito, me permitió estar conmigo, crecer como ser humano, encontrarme, disfrutarme, saber estar sola. Por mucho tiempo estuve sola, muchísimos años, y me sentía feliz. De hecho, mi obra de teatro se llama así, Soy feliz porque me da la gana y punto. Sí, así soy Y va, feliz. está basado en eso, en esa vivencia que yo percibí aquí y que pude lograr. Elisa, ¿qué extrañas de Venezuela? ¿Qué se siente estar fuera de tu país? Todo. Todo. Además, ahorita tengo una nostalgia de mi país. Necesito oler el mar Caribe. Necesito bañarme en sus playas cálidas. Necesito jugar con la arena blanca. Necesito el contacto con mis venezolanos tan, tan calurosos, tan amables, tan cariñosos, tan, con ese buen sentido siempre de humor. Necesito mi país. Oler a tierra mojada. Oler a tierra mojada. Cuando llueve, necesito la lluvia, de verdad, la lluvia. Necesito ir a Venezuela, lo necesito. Lo estoy pidiendo a gritos. De verdad, quiero llevar mis obras para allá, trabajar, estar un tiempo, el tiempo que lo decida el universo, que Dios lo decida. Pero me hace falta. Y sobre todo, lo que más falta me hace es que yo todavía tengo un hijo ahí. Y necesito verlo, abrazarlo y sentirlo. Necesito enorme. Nos vemos a través siempre, pero tocarlo, abrazarlo, olerlo. Necesito, lo necesito. Aquí, Él sí. representa todo eso que yo dije. Todo eso que yo dije, él es Venezuela. O sea, él es ese mar que quiero, ese olor a mar, Caribe. Esa arena, esa lluvia, ese olor a tierra mojada, ese calor del humano, perdón, del venezolano, ese calor humano del venezolano, bien dicho, lo corrijo, ese afecto, ese buen humor, siempre constante, aunque estemos en los peores momentos, siempre tenemos, lo llevamos siempre todo el humor, es impresionante. Yo digo, pero es que no hay forma de que no podamos deprimirnos. Yo les confieso que yo llegué a conocer la depresión aquí. Yo jamás en Venezuela pude decir estoy deprimido. Es que no. No. Entonces, necesito estar en Venezuela para estar con mi hijo que está ahí. Ojalá. Él no se quiere venir, él no se quiere venir, él quiere, él no, él no, él se niega a abandonar Caracas. Y por supuesto, mi gran Caracas. Uf. Mi gran Caracas, mi metrópoli, mi ciudad que huele, sí, huele a ¿cómo se llama? Concreto, pero necesito ese olor también. Ojalá sea muy pronto. Aquí hay un Ah, muchacho venezolano radicado en Italia. Escribe el calor, la playa, los ríos, las gente. Tienes razón, Elisa. Y sí. Los ríos, no los nombré. Imagínate, los ríos. Yo no tengo 17 años que no voy a un río. Los ríos de Choroní, que son una maravilla. Si llegan a ir a Venezuela, no dejen de ir a Choroní y estar en contacto con esos maravillosos ríos que están allí. Ahorita están promocionando mucho Canaima, el Yantepuy. Me encanta cuando lo veo en las redes y veo que toda la promoción que le están haciendo a la parte turística del país, porque hay tantas cosas que ver en Venezuela, pero tantas, tantas, que hay cosas que inclusive ahora que la están promocionando, yo no las había visto. Las playas
Hay una playa rosada que es una belleza, que yo lo primero que voy a hacer cuando voy a Venezuela es ir a esa playa, que es una preciosura. La arena es rosada. Imagínate qué belleza de playa. Y tenemos tantas cosas. Ojalá que dejen un rato el petróleo tranquilo y se dedique al turismo del país, que hay mucho que enseñar, pero muchísimo. Ojalá. Aquí Valerio escribe, y yo tengo 22 años sin ir a Venezuela. Wow. Porque seguro que a él también le hace falta oler el mar Caribe y, y cuando llueve la tierra mojada. ¿Dónde Wow. está? Valerio, ¿dónde está? Valerio, ¿dónde estás? Aquí en Italia, Ajá. si mal no me acuerdo, ¿de dónde soy yo? Ciudad de Ah, Bolívar. Ciudad Bolívar. Ve, imagínate Ciudad Bolívar, eso es un precioso Ciudad Bolívar. Es que hay tanto, imagínate, nada más que de Ciudad Bolívar, hay tanto que enseñar, pero tanto. Tenemos que, yo lo estoy viendo, lo percibo, y no solamente lo percibo, sino que lo deseo, que realmente se dediquen más a estar con el tema del turismo. Porque hay mucho, 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 mucho que enseñar. Mucho. No es solamente la Así isla es. Margarita, no. Ojalá. Yo tengo la esperanza y la fe de que sí. La esperanza y la fe de que sí. Se te va el sonido a veces, ¿no? Sí, Ajá. ahora acaba de irse el sonido, pero ahora te escucho. Ok, que decía que tengo la esperanza y la fe de que ocurra de esa manera. Va a pasar, lo decreto, va a pasar. Se van a dedicar a enseñar a nuestro hermoso país. Que hay Amén. mucho que enseñar. Bueno, abbiamo chiesto ad Elisa qual è stato il personaggio più difficile da interpretare e ci ha risposto che è quello che sta interpretando adesso a teatro di Frida Kahlo, che non avrebbe mai immaginato di dover interpretare, è stata in Messico, non è andata a vedere la sua casa, ma non avrebbe mai immaginato questo. Inizialmente due attrici, lei e un'altra attrice la interpretavano, adesso si ritrova da sola, oggi ha fatto le prove dello spettacolo ed è veramente esausta perché è un personaggio con un turbinio di emozioni importanti dove veramente bisogna lavorare molto per portarle in scena. A tal proposito, le ho chiesto qual è la differenza tra un attore di teatro e un attore televisivo. Ha risposto dicendo che ci sono delle differenze sostanziali perché comunque a teatro hai la possibilità di trasmettere le emozioni ad un pubblico che è vicino a te, quindi in un certo senso è anche più facile, però in TV dove comunque dietro c'è tutto un lavoro di cameraman, registi e via dicendo. Arrivare al pubblico con le emozioni è veramente difficile e in entrambi i casi quello che il segreto per fare questo è lavorare con la verità, fare tutto in maniera reale, essere credibili, credere in quello che si fa. Solo questo è il modo per riuscire, diciamo, ad arrivare al pubblico, che è comunque quello che l'attore cerca di fare. Tito scrive: Elisa, te recuerdo con mucho cariño, te mando muchas bendiciones. Amo para ti también. Le ho chiesto cosa le manca del Venezuela e come si sente a vivere lontano dal suo paese, visto che comunque già da 17 anni che manca, mi ha risposto tutto.
ha proprio l'esigenza di ritornare anche lavorativamente, magari per poco tempo, nella sua Caracas, nella sua Venezuela, della quale le manca la pioggia, l'odore della terra bagnata, la spiaggia, le acque del Mar Caribe, tutto, tutto, tutto le manca. Tutte queste mancanze sono rappresentate anche e soprattutto dalla lontananza del figlio che è rimasto lì e non vuole abbandonare Caracas, nonostante diciamo, la situazione difficile che si sta vivendo. Noi comunque auguriamo ad Elisa di poter tornare presto a Caracas, a tutti i venezuelani, tra cui anche il nostro Valerio, che già da 22 anni è lontano dal suo paese e possiamo immaginare, anche se ci si abitua, comunque una parte di cuore. È il paese di origine un po' come una mamma che ti chiama sempre, no? Senti sempre Sì. quel richiamo. Elisa, che te falta por hacer actoralmente? Mira, voy a hacer un paréntesis. Ahora entiendo por qué la actriz que me dobla en cristal es tan buena. Es que es una maravilla lo que estás haciendo, porque estás diciendo cosas que inclusive me las estás sintiendo. Que no Sí. las digo, pero me las sientes. Es una belleza lo que estás haciendo. Perdón que me preguntaste ahora. Sí, ma te refieres a mi tra no entendí bien, a mi La tra traducción, a la traducción tuya, me refiero a eso justamente, que está tan bien lo que estás diciendo, que le pones inclusive la emoción, el sentimiento, el sentir, ¿sabes? Es importantísimo, muy bello lo que estás haciendo. Y ahora entiendo por qué esta actriz es tan buena. Hay una pregunta, creo. No, aquí con respecto all'actrice che te doblò Ah, in Cristalla, si chiama Vita Gianni Vita Giorgi Passi, Gio Giorgina Passi. Pazzi, è la doppiatrice di Antonella Fonseca. Ok. Vita, sì. Ok. Grazie, grazie, grazie Vita. Gracias, mi amor, la voy a buscar. La Sì. voy a buscar porque me encantaría poderla ver. Si me lo pueden mandar porque yo, claro, no lo voy a tener, pero Sí, me encantaría, me encanta. Ok. ¿Qué me puesto. preguntaste, cariño? ¿Qué me... Sí, con mucho gusto. Termino de Gracias. explicar e ha detto anche una cosa che mi ha un po' lusingata, emozionata. Ascoltando la mia traduzione, descrivendo comunque ciò che le manca del Venezuela, tutti questi fiumi, questi paesaggi, questa città Caracas che è veramente, anche se non la conosciamo, straordinaria perché ha accolto tanti, tanti immigrati nell'epoca del dopoguerra. Quindi, sentendo me che traduco anche con sentimento quello che lei mi dice, riesce anche un po' a ricollegarsi alla sua doppiatrice. Gracias, Elisa. De verdad, muchas gracias por valorar eso. Yo no domino bien el español, pero igualmente le pongo todo el amor y el cariño del mundo. Si ¿Y sabe, mi amor. qué te falta por hacer actualmente? Uf, lo he hecho todo, lo he hecho todo. Ahorita realmente lo que quisiera hacer, no me falta por hacer nada, realmente no. Me ha tocado hacer cosas maravillosas. Bueno, de hecho, lo que estoy en este momento haciendo a nivel teatral es un regalo porque estoy haciendo teatro y además interpretando una mujer como Frida Kahlo, que es un qué palo de mujer. O sea, deberíamos todas aprender de ella porque realmente fue un ejemplo que sigue vivo, como dice ella. Ya lo dice en la obra, y aún viva. Ahora me gustaría hacer cine. Voy a tener el placer de hacerlo. Mi marido es cineasta cubano,
Y todavía no logro hacer aquí, porque también tiene poco tiempo aquí, hacer cine aquí. Y pues me ofreció un personaje en una historia que él escribió. Y voy a volver a hacer cine, o sea que me encanta. Eso me encanta, porque el cine. Ahorita me está gustando mucho también lo que está pasando a nivel de las series, que nosotros también hicimos mucho. Antes que este boom de las series apareciera, hicimos en Venezuela mucho de esto. Pero ahorita en este momento me gustaría, ay, acabo de ver una cosa maravillosa allá atrás. Ah, no, era tu mano. Y yo pensé que es que era un gato, imagínate. Ay, estoy alucinando. No. Vi un gato, te lo juro. Pero no era tu mano aquí, era tu mano colocada aquí. Bueno, lo que me gustaría ahorita en este momento es eso, hacer cine. Hacer una buena producción cinematográfica. Me encantaría. Bueno, Así que si hay algún productor italiano que quiera que yo vaya, yo aprendo el idioma rápido. te vamos a dar la clase, pero aquí tanto el cine como todo el medio está pasando por un momento muy delicado, Por todas partes. por lo de la pandemia y porque desafortunadamente ya no hay actores de carácter, no se valoriza el talento y bueno. Tú Creo que sabes. es un mal de muchos lugares. Sí. Porque, por ejemplo, y que me corrija Tito, que nos está escuchando, ahorita también en Venezuela está pasando eso también, y pues creo que por eso no hay ese empeño, esa necesidad y ese deseo de hacer ahorita telenovelas o series que se podrían hacer perfectamente. Porque Elisa. Con respecto a los actores de carácter, en Cristal actuó una actriz italiana que se mudó a Venezuela, María Bosco. sí, me lo busco. ¿Que te acuerdas algo de ella? Yo sé que en Venezuela era muy querida. Sí. Sí, me acuerdo de ella. Me acuerdo por ella trabajó en Cristal e hizo, ¿qué personaje? María. Hizo la mamá de Piero, del Piero, Lino Ferrer. Queridísima, queridísima. Sí. Muy querida, una excelente compañera. Siempre con tan bien como nosotros, con buen humor, buen trato, muy mamá. Sí, de Piero, claro, ya sé. Ya Sí. sé quién es. Inmediatamente me dijo, imagínate cómo será, porque yo soy un poquito perdida con los nombres. Yo los nombres soy un desastre, que me da vergüenza conmigo misma a veces. Pero con las energías de la gente y con la presencia, con su imagen, porque tengo memoria visual. Entonces, no, sí, me lo dijiste y la vi completica, tan bella, muy bella, muy bella. Sí, Sí, muy ella, recordada. lástima que no se supo na nada más de ella y Sí, ella no sé cómo más. parece que Y regresó a Italia, pero antes se desprendió de todo. y Digo yo, ¿no? no sé, porque yo he investigado algo, parece que ella nació en el sur de Italia, en Sicilia, en un pueblito, y antes de mudarse a Venezuela, trabajó en el cine aquí en Italia, en una película del director Ettore Scola, Brutti, Sporchi e Cattivi, y luego se mudó a Venezuela. Yo sé que era muy querida, sumamente Muy querida. puntual, muy buena. Profesional, muy profesional, muy linda, siempre. Siempre, sí, tal cual. Lo que tú estás diciendo
Es así, tal cual. Sí, Muy querida. y hoy en día en las redes, de vez en cuando leo que hay jóvenes de Venezuela que la recuerdan, que preguntan por ella, y de verdad que Qué nadie, bella esa. nadie sabe dónde se encuentra ahora. Parece que regresó aquí en Italia. No sé, o a lo mejor ya no está con nosotros en este plano. No Bueno, sé. pero sí está. Sí está porque la estamos recordando y gratamente. Así que sí está, sigue estando. Sí. Así que qué maravilla. Abbiamo appena ricordato Maria Bosco, l'attrice italiana che ha lavorato in Crystal, a breve vedremo in Ruby. In Crystal ha interpretato la mamma di Piero, del nostro, diciamo, eclettico Piero. Sì, e per quanto riguarda, diciamo, quello che manca. Abbiamo nominato Maria Bosco in merito al fatto che purtroppo il mondo dello spettacolo, della televisione in generale, un po' ovunque, risente della mancanza degli attori cosiddetti caratteristi, perché oggigiorno si lavora per stereotipi più che per talento, e questa è una mancanza che ha indebolito, e sicuramente non ci saranno più produzioni che hanno segnato epoche e generazioni come quelle che abbiamo avuto negli anni 80 e 90. Elisa, per quanto riguarda la sua carriera, ha detto che al momento quello che le manca è il cinema. Suo marito è un regista cinematografico che ha scritto il copione di un film nel quale le ha proposto un ruolo e le piacerebbe, però al momento, insomma, l'impegno di Frida Kahlo non è da poco, e ha detto: chissà, magari qualche produttore italiano potrebbe prendermi in considerazione. Io imparo subito la lingua. Devo dire che è molto simpatica. Io sto cercando di sintetizzare, insomma, quello che lei sta dicendo, anche ritornando al Venezuela, alla sua vita adesso. In Spagna, dove purtroppo ha conosciuto anche un po' la depressione, la solitudine, cosa che lì a Caracas non le è mai successo. Bueno, yo ya no tengo preguntas. ¿Quieres decir algo che giorno ti abbia preguntato, dare un messaggio a tutta esa gente che si è connettato oggi a conversare e a verte? Pues agradeciéndole muchísimo a todas las personas que se han conectado, que me han acompañado, en especial mis compañeros, Tito, por ahí está José Ángel Urdaneta, a este señor que está también en Italia, que nombramos hace rato, que me disculpe que no el nombre, soy terrible, pero que gracias por el cariño, gracias por el respeto, por estar allí, porque sin el público nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Gracias al público somos lo que somos. Y infinitamente agradecido con el público por eso. Pero sobre todo a ti, que estás haciendo una labor bellísima, porque además estoy en este momento entendiendo que no es simplemente hacer un live y ya. Hay detrás una preproducción y hay una producción para lograr esto que tú logras. Y me parece maravilloso, maravilloso, y agradezco infinitamente que de verdad me hayas contactado y poder disfrutarte. Porque te estoy disfrutando, estoy viendo el amor y el respeto que sientes por los actores venezolanos, por los actores en especial del mundo, pero te estoy sintiendo muy cercana, sobre todo a los actores venezolanos. Gracias. Y tú estás dando un ejemplo además de lo que realmente debemos hacer, que es disfrutar de la vida, disfrutar de lo que hacemos, entregarnos a lo que hacemos
Y ese es el secreto en general de todo. Estamos viviendo en este momento un momento, estamos muy revueltos, muy revueltos. Están pasando cosas muy cerca, donde además nosotros como ciudadanos de cada país nos estamos viendo afectados, bien sea porque esto se está llevando de una manera que están un poco, primero con el COVID, que ya ahí nos dieron un durísimo. Después con esto, en este momento está pasando, tengamos mucha mente abierta. Abrir nuestra mente para darnos cuenta lo que pretenden. Lo que pretenden. Que no solamente lo que vemos, lo que nos ponen en las noticias, lo que quieren hacer creer, sino que esto va mucho más allá, mucho más allá todavía. Que tengamos siempre dentro de nuestro ser amor, porque es un arma muy poderosa, contra eso no puede nadie. Lo que es el amor y la verdad, no hay nadie que lo derrumba. Entonces no se alejen de eso, no se alejen porque en este momento lo necesitamos, necesitamos mucho más ir dentro de nosotros, hurgar dentro de nuestro ser y que todo, y que además otra cosa que nunca le hacemos caso, que es a nuestra intuición. Aprendamos a que nuestra intuición es nuestra conciencia maestra. Hay que hacerle caso cuando nos dice algo, cuando nos habla, cuando hay que hacerle caso. Sigamos trabajando el amor por nosotros mismos, el amor por todo lo que nos rodea, el amor por el árbol que vemos, el amor por nuestros animales, el amor por seres como tú, el amor. Sigamos promoviéndolo, sobre todo sintiéndolo, por supuesto, porque es una maravilla sentirlo, pero es necesario en este momento lo que nos va a mantener intactos, vivos y conscientes es el amor. De Gracias. verdad que sí. Qué bonito mensaje. De verdad, muy, muy hermoso. Y me sumo a a tus palabras y se la explico aquí. Por favor. Sí. Abbiamo concluso la nostra diretta, la nostra chiacchierata con Elisa, che innanzitutto ci ringrazia per l'invito, per aver seguito questo live e soprattutto ha capito che non è solo una diretta e basta, ha capito che comunque io ho la pelle d'oca mentre lo dico, ha capito tutto il lavoro che c'è dietro e quello che stiamo cercando di fare, soprattutto ha sentito, ha percepito l'affetto, soprattutto mio, verso gli artisti venezuelani, verso il Venezuela e questo. Cioè, quando arriva questo vuol dire che comunque c'è l'amore, l'amore vero. E quest'amore lei ce lo rimanda proprio come messaggio principale di vita, come arma potente a tutto, perché ora più che mai in questo momento storico che stiamo vivendo abbiamo bisogno di amore, di fare appello alla nostra coscienza, di guardarci dentro e di amare, amare, amare sempre. Queste in sintesi le parole che ci dice Elisa, a chi Marisol, Mary Teatro al Día, e scrive: L'amor es la fuerza que nos mueve, creamos y sigamos adelante, hermosas y sentidas palabras, Elisa. Bella, mi amor, un abrazo. Gracias. Saludos, Marisol. Gracias por. Beso, mi amor. Gracias. Beso, preciosa. Sí, Marisol, linda persona, de verdad. Sí, Elisa, sí, ha sí. sido. Además, una gran, perdón, que haga un paréntesis. Una gran mujer
que también tiene un gran respeto por todo lo que tiene que ver con nuestro mundo y siempre está apoyándonos, colaborando, estando allí, haciendo las cosas de una manera maravillosa. Gracias, Marisol. Siempre agradecida por tu labor. Siempre. Sí, de verdad, Sigue, sigue, mi amor, sigue, sigue. hay que agradecerle mucho a Marisol, de verdad. Sí, claro. Claro que sí, por supuesto que sí. Hace una labor muy bella y solamente de amor. Ahí está la demostración de lo que hace el amor y la satisfacción que ella siente haciéndolo. Y ya está, es que no hay nada más poderoso que eso. Sigue mi vida, sigue, que va bellísimo lo que estás diciendo. Así es. Así es, de verdad, Elisa, que ha sido un honor, un placer tenerte Para esta mí también. noche aquí. Gracias por conectarte, gracias por aceptar de hacer esa entrevista conmigo y todas las bendiciones para ti, para tu carrera, Te abrazo. muchos éxitos, Amén. un fuerte abrazo y gracias, gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias a ti por existir. Gracias. Bella. Que Dios Gracias. te bendiga. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto, sí, por supuesto. Este es el inicio. Sí. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias. Chao, Elisa. Chao, Abrazo. bella. Abrazo Chao, fuerte. bella. Fraternales. Chao, bella. Grazie per averci seguito. Ci dovremmo vedere venerdì con Lupita Ferrer. Vi auguro una buona notte. A presto. Ciao.